Ahí está. ¿Sí? Ok. Mi nombre es Pedro Felmer, soy el propietario de este museo. Este museo trata de la colonización alemana de aquí del sur de Chile. ¿Cuándo empezó? ¿Qué fuiste juntando? Sí, viene desde 1975. Mi padre comenzó con este museo y luego lo he seguido yo. Todas las cosas que se tienen o se consiguieron ya, son todas cosas donadas. Aquí no hay cosas compradas, hay un trabajo muy grande de restauración, pero es un museo privado, o sea, aquí no hay platas del Estado ni de las municipalidades ni nada. Ya, es un esfuerzo que hacemos nosotros como familia. ¿Qué podemos ver adentro? Aquí podemos ver casi todo, en realidad. Tú puedes ver desde la oficina, la cocina, el comedor, la música, los dormitorios, ya, y todas las herramientas y máquinas que se usaron más o menos en esa época.